Lo que vamos a ver hoy entonces es, por un lado, la prenilación de proteínas, los ácidos biliares y los fosfolípidos. Como parte del proceso en el cual se biosintetiza el colesterol, hay una fase, en particular la fase 3, donde hay una presencia o una necesidad de isoprenos activados. Esos isoprenos activados dentro de la síntesis del colesterol derivan en el escualeno. Previo a eso, nosotros tenemos una serie de condensaciones entre esos isoprenos que dan lugar al dimetilalilpirofosfato, el geranilpirofosfato. Todos esos productos intermedios dentro de esa biosíntesis pueden ser y de hecho son utilizados en otras rutas biosintéticas. En particular, nosotros vamos a ver que el farnesilpirofosfato y el geranilpirofosfato son utilizados para modificar proteínas. Dentro de la vía del mevalonato, nosotros llegábamos a la obtención de farnesilpirofosfato. A partir de ese farnesilpirofosfato, nosotros la semana pasada vimos la continuación hasta la formación del escualeno y del colesterol, pero a través de este farnesilpirofosfato también vamos a tener otros productos finales, como los dolicoles, los esteroles, y lo que vamos a ver a continuación es la utilización de esos restos de cadenas carbonadas para la modificación, la prenilación de proteínas. Cuando nosotros hablamos de prenilación de proteínas, vamos a hablar de el agregado de grupos farnesilos o de geranilos dentro de un lugar específico de las proteínas. El farnesilo y el geranilo se van a unir a un motivo en particular de aminoácidos. Cuando decimos un motivo particular, quiere decir que dentro de la proteína nosotros vamos a tener una secuencia de aminoácidos que es donde se va a producir esa modificación. En este caso, vamos a tener un motivo aminoacídico próximo al carboxilo terminal de las proteínas. Y ese motivo aminoácido es el que va a permitir el agregado tanto de farnesilo como de geranilo. Por otro lado, vamos a tener la miristoilación de proteínas. En este caso, se agrega un grupo miristato y se agrega una glicina que está ubicada en el amino terminal. Y también en motivos aminoácidos muy específicos. Por otro lado, vamos a tener la palmitoilación. En el caso del palmitato vamos a tener tres tipos diferentes, tres uniones diferentes. Vamos a tener un tioéster con la S-palmitoilación y vamos a tener enlaces amidas también con el N-palmitato. También se pueden unir a los oxígenos. En cualquiera de estos casos, si yo les pregunto qué característica le puede dar el agregado de este tipo de moléculas a una proteína, ¿qué le puede cambiar? Que nosotros le agreguemos un farnesilo, un palmitato a una proteína. Puede Profe, ser su ¿puede ser que molaridad. adquiera comportamiento anárquico? La polaridad cambia, el segundo comportamiento se entrecortó un poquito. ¿Lo repetirías? Yo lo que le decía, profe, que puede se comporte como anfipática. Exactamente, se va a comportar como anfipática y de hecho lo que va a suceder, nosotros habíamos visto cuando veíamos cómo se clasificaban las proteínas de membrana, que algunas se unían a la membrana a través de las uniones mediadas por ya sea ácidos grasos o cadenas carbonadas. Estas cadenas carbonadas que tenemos acá son las que le van a permitir
a proteínas unirse a la membrana. Este fragmento, la cadena carbonada, es la que se va a unir a la membrana celular. Normalmente, como le cambia la polaridad, esos residuos de palmitato, de miristato, no están expuestos mientras la proteína está en forma soluble. Cuando se aproxima a la membrana, hay un cambio conformacional que hace que esas cadenas carbonadas se expongan e interaccionen con la membrana plasmática o la membrana, las endomembranas de las organelas de las células. En el caso de las enzimas involucradas, vamos a tener preniltransferasas, miristoiltransferasas y palmitoilacetiltransferasas. Vamos a tener ese tipo de enzimas que van a utilizar como dadores o como precursores a la coenzima A, y de allí van a obtener los ácidos grasos que van a ser agregados a las proteínas. Como decíamos recién, lo importante de esta parte es, en primer lugar, saber qué características les otorga, qué es el cambio que le va a dar a esas proteínas, reconocer a dónde se van a unir. No se van a unir en cualquier lugar de las proteínas, sino que van a tener sitios específicos, ya sea motivos aminoácidos o en los N-C terminales y las enzimas involucradas. Por otro lado, habíamos visto que el colesterol además tenía muchos usos, muchos destinos metabólicos, desde las hormonas esteroideas, vitamina D y la formación de ácidos biliares. Prácticamente la mitad del colesterol, el destino de la mitad del colesterol que sale del hígado, es utilizado para la síntesis de ácidos biliares. Más aún, todos esos ácidos biliares que nosotros producimos diariamente son una parte de lo que en realidad nosotros tenemos. Nosotros utilizamos mucho más o tenemos un mayor contenido de ácidos biliares, ya que se reciclan una vez que han cumplido su función. Esos ácidos biliares vuelven a circulación y permiten ser reusados entre 17 y 20 veces cada una de esas moléculas antes de ser excretadas. Como decíamos recién, dentro del colesterol que tenemos en el hígado, hay una parte que va a salir como ácido biliar y que va a permanecer en la bilis. Nosotros la semana que viene vamos a ver todo este proceso de el movimiento del colesterol dentro del organismo. Y lo que vamos a ver hoy es, una vez que sale del hígado, cómo se producen esos ácidos biliares y para qué sirven esos ácidos biliares. Particularmente son de alta utilidad como detergentes. Lo que van a hacer es solubilizar a lípidos, sobre todo aquellos que provienen de la ingesta, por sus propiedades, obviamente, detergentes. Van a formar micelas rodeando a esos lípidos poco solubles y van a poder facilitar su transporte. Como habíamos visto anteriormente, se van a segregar desde el hígado, pero se van a almacenar tanto en la vesícula biliar como luego van a ser trasladados hasta el intestino por los conductos biliares. Como dijimos recién, dentro de los destinos metabólicos del colesterol, el principal es la síntesis de ácidos biliares. De los aproximadamente 800 miligramos por día que se producen, 400 son destinados a la producción de ácidos biliares, mientras que solo 50 miligramos son destinados a la producción, por ejemplo, de hormonas. Y como dijimos recién, esos ácidos biliares segregados en el intestino son reabsorbidos y reutilizados. Cumplen entre 17 y 20 ciclos antes de ser excretados. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad muy superior a los 400 miligramos en el organismo. Los ácidos biliares más abundantes son el ácido cólico y el quenoxicólico.
van a estar dentro del organismo formando sales. Y esto es porque cuando estén en el organismo, el pH más preponderante va a ser levemente básico, por lo tanto van a predominar la forma de su sal. Además, vamos a tener ácidos, estos ácidos biliares, conjugados con aminoácidos como la glicina o la taurina, que también van a formar sales biliares. El ácido cólico, cuando se conjuga con la glicina, se produce el glucocolato, mientras que si se acompleja con la taurina va a ser el taurocolato. Dentro de esa síntesis de ácidos biliares, vamos a ver primero la síntesis de ácidos biliares primarios, como el ácido cólico y el quenodesoxicólico. Lo que vamos a ver después es cómo se le van a agregar los aminoácidos y las modificaciones que van a tener posteriormente. En particular, a partir del colesterol, se va a producir el 7-hidroxicolesterol. Lo que va a haber en este caso va a ser una hidroxilación en el carbono 7 de la molécula de colesterol y va a ser dependiente de la 7-alfa-hidroxilasa. Va a utilizar como cofactores el NAD-fosfato y va a utilizar oxígeno. Y este es el punto principal de regulación de esta vía. Acá vamos a ver que vamos a tener una regulación, sobre todo del tipo genética, que vamos a ver a continuación, y es la que va a regular la cantidad de 7-alfa-hidroxilasa presente en las células. Vamos a tener también al colesterol, que va a activar la vía de síntesis de ácidos biliares. A partir del 7-hidroxicolesterol, nosotros vamos a tener diferentes pasos enzimáticos para llegar al colil-CoA y otra vía alternativa para llegar al quenodesoxicólico. Las reacciones constan de varias etapas. Lo más importante es conocer cuáles son los cofactores involucrados en este tipo de reacciones y la estructura de cada uno de estos compuestos. Lo que nosotros podemos ver a partir de estas imágenes es que, en función de la estructura, podemos ver que van ganando polaridad, van ganando solubilidad al comenzar a aparecer otros hidroxilos dentro de la molécula. Fíjense que además el doble enlace entre los carbonos 5 y 6 se pierde y en definitiva nosotros tenemos ahora moléculas que tienen regiones polares más importantes que el colesterol y que son las que van a funcionar junto con las cargas que va a tener como detergentes para poder solubilizar los lípidos y transportarlos, los lípidos insolubles y transportarlos. Como dijimos recién, el agregado del oxidrilo en el carbono 7, esa hidroxilación, es el primer paso de la vía biosintética y es el más importante. La regulación va a ser positiva cuando haya un alto contenido de colesterol, eso va a activar la 7-alfa-hidroxilasa, para que de esa forma, mientras más colesterol se produzca, más colesterol tenga el organismo, más ácidos biliares se sinteticen. Por el otro lado, los ácidos biliares que se obtienen, además, van a inhibir a la enzima. El déficit de vitamina C también va a inhibir a esa enzima y como vamos a ver a continuación, va a haber un control a nivel genético. En el caso de los pasos siguientes, que nosotros dijimos que había muchos pasos involucrados, que no íbamos a ver en detalle, en general son catalizados por diferentes monooxigenasas. Vamos a tener un nuevo oxidrilo en el carbono 12 para el colil-CoA, y
un nuevo oxidrilo para el quenoxi desoxicolil-CoA. A partir del colil-CoA vamos a obtener los ácidos biliares conjugados, tanto con taurina como con glicina. Y esos ácidos, esas conjugaciones, se van a dar en los peroxisomas. Esas conjugaciones van a utilizar los aminoácidos que se van a agregar en el lado en el lado opuesto a las cadenas carbonadas. Como habíamos mencionado previamente, el pH de la bilis es ligeramente básico, por lo tanto, hablamos de sales biliares. Los ácidos biliares van a estar en su forma de sal con ese pH. Dentro del intestino, estos mismos ácidos biliares van a ser modificados a su vez por bacterias intestinales. Esas bacterias intestinales van a catalizar reacciones como la desconjugación y la deshidroxilación, perdiendo ese hidroxilo en el carbono 7, y a partir de allí se van a producir los ácidos biliares secundarios, como el desoxicólico y el litocólico. Para el taurocólico sucede lo mismo, va a haber una desconjugación y una deshidroxilación. En este caso vamos a tener la obtención del ácido litocólico, que es un ácido biliar secundario, y es menos soluble que los ácidos biliares primarios. En este caso en particular, ese ácido litocólico es, dado su insolubilidad, no se va a absorber de forma tan importante como los anteriores y va a permitir su eliminación. Es una de las vías más importantes de la eliminación del colesterol. En particular, entonces, como habíamos dicho, íbamos a tener los ácidos primarios, los ácidos biliares primarios y los ácidos biliares secundarios, a partir de las conjugaciones y las transformaciones que sufren después, ya sea por las bacterias intestinales o por la misma ruta biosintética que vimos anteriormente. Si bien estos ácidos biliares son muy importantes a la hora de transportar lípidos insolubles, por la misma razón, es decir, como son tensioactivos o como pueden funcionar como detergentes, son potencialmente tóxicos para las células. Un gran exceso de ellos podría disolver membranas, por ejemplo, o disminuir el contenido de ácidos grasos dentro de esas membranas. Por lo tanto, esas concentraciones de cada uno de los ácidos biliares tienen que estar muy reguladas. No podemos tener excesos de este tipo de ácidos biliares. Dentro de esa regulación, como dijimos previamente, va a ser regulada a nivel genético. Para poder regular, lo que va a hacer el organismo es regular a nivel de la enzima, que es el punto principal de control de la biosíntesis de todos los ácidos biliares. Hay un receptor específico, un receptor nuclear de hormonas, que va a sensar esta cantidad, estas concentraciones de ácidos biliares y va a permitir que ese receptor se active o se inactive, a su vez inhibiendo la síntesis de ácidos biliares. La activación de ese receptor nuclear, que viene dada por la alta concentración de los ácidos biliares, hace que se inhiba su propia síntesis, la síntesis de ácidos biliares. De esa forma, cuando la cantidad de ácidos biliares es muy alta, se detiene la síntesis. Y esto se da gracias a que ese receptor nuclear va a estar modificando la biosíntesis
de la 7-alfa-hidroxilasa, que es la enzima principal de regulación de la biosíntesis de todos los demás ácidos biliares. Como dijimos recién, dentro del hígado vamos a tener el colesterol. El colesterol, una vez que segrega los ácidos biliares, la mitad del colesterol que se produce diariamente va a ser segregado como ácidos biliares, y esos ácidos biliares van a volver, van a retornar y se van a absorber prácticamente de forma exclusiva en el íleon, y por la circulación enterohepática van a volver hacia el hígado. Esos ácidos biliares, como dijimos antes, van a ser reutilizados y van a volver hacia el hígado, donde vamos a tener el fondo común de colesterol no esterificado, que vamos a ver en detalle en la próxima clase. En la regulación, como dijimos antes, va a estar regulado a partir de la enzima 7-alfa-hidroxilasa. Esa regulación va a ser mediada por un receptor nuclear que va a tener una, va a unir a los ácidos biliares. El receptor de unión de ácido biliar por farnesoide es quien va a hacer ese sensado de cantidad de ácidos biliares, y cuando se active, lo que va a hacer es suprimir la transcripción del gen que codifica para la 7-alfa-hidroxilasa. Como dijimos también, la actividad de la enzima va a aumentar a medida que aumente la cantidad de colesterol endógeno y el que provenga de la dieta. Y vamos a tener regulación mediadas por insulina, glucagón y glucocorticoides de la misma enzima. A continuación vamos a pasar al metabolismo de fosfolípidos y de fingolípidos. Nosotros, cuando vimos la estructura de la membrana plasmática, habíamos visto que estaba compuesta por fosfolípidos. Esos fosfolípidos, además, en algunos casos tenían modificaciones estando unidos a moléculas de hidratos de carbono. En particular, nosotros habíamos visto siempre que los fosfolípidos son muy importantes en la estructura de las membranas, ya sea la membrana plasmática como las endomembranas, pero también en algunos casos vamos a ver que están involucrados en vías de señalización y son muy importantes, sobre todo los esfingolípidos, en la cobertura de los axones y la protección a través de la vaina de mielina de las neuronas. En el caso de los fosfolípidos, los más abundantes son los derivados del glicerol. Entre ellos vamos a encontrar los gliceros fosfolípidos, sobre todo formando parte de los componentes de la membrana. Habíamos visto también que las distintas membranas, ya sea en los distintos órganos, en los distintos tejidos o dentro de las membranas internas, va a cambiar la concentración de cada uno de ellos y las relaciones entre los fosfolípidos que la componen y también del colesterol. Por ejemplo, el colesterol en la membrana plasmática de las células hepáticas representa un 17%, mientras que en los glóbulos rojos representa un 23%. Lo que decíamos previamente, los fosfolípidos van a tener composición variable en cada una de las membranas y la esfingomielina va a estar presente en prácticamente todas las membranas, incluyendo la mielina, mientras que en membranas internas como la mitocondria está ausente. El colesterol, cuando nosotros analizamos la molécula, habíamos visto que iba a tener una región no polar, una región polar, lo que le daba ese comportamiento anfipático tan característico.
Eso le sirve para insertarse dentro de la membrana plasmática, donde la región polar va a estar orientada hacia las cabezas polares de los fosfolípidos. Las colas apolares de los fosfolípidos es donde se va a insertar el resto de la molécula de colesterol. También habíamos visto que los lípidos podían tener diferentes tipos de movilidad dentro de la membrana. Uno de ellos era la difusión lateral, que les permite a los fosfolípidos movilizarse y concentrarse en determinadas regiones de la membrana según las necesidades fisiológicas de la membrana y también según las necesidades de curvatura que tenga la membrana. Por otro lado, teníamos los movimientos de rotación, donde las cadenas carbonadas de los fosfolípidos rotan entre ellas alrededor de un eje de los fosfolípidos y también los movimientos de flexión de esas cadenas carbonadas. Por último, teníamos un proceso un poco menos común, que es el de flip-flop, y que es el que permite que los fosfolípidos que están orientados hacia el citosol pasen a estar orientados hacia el lado de afuera de la célula y viceversa. En general, ese tipo de movimientos requiere de energía y si bien es bastante poco frecuente, la difusión lateral es el movimiento principal, es muy importante, sobre todo en las etapas relacionadas a la muerte celular. Los fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroles son los componentes principales de las membranas celulares. Como dijimos previamente, dentro de esas membranas celulares, los glicéridos fosfolípidos son los más abundantes. Las tres formas típicas para representarlos es siempre resaltando las diferentes partes en las cuales nosotros podemos dividir esos fosfolípidos. En cuanto a su región hidrofílica, su cabeza polar y las cadenas apolares. Generalmente, y como vamos a ver luego, dentro de ese glicerol fosfolípido vamos a tener una molécula de glicerol sobre la cual en el carbono 3 hay un grupo fosfato que va a estar modificado con el grupo de cabeza. En este caso es la colina, que es la que le va a dar características específicas a este glicerol fosfolípido. Luego, en los otros dos carbonos del glicerol vamos a tener dos ácidos grasos. Generalmente, en realidad, prácticamente el 90% de los glicerol fosfolípidos tienen el carbono 1, un ácido graso saturado y un insaturado en el carbono 2. Otra forma de representarlo es especificando la fórmula de cada uno de los componentes de este glicerol fosfolípido y otro es con el desarrollo en el espacio para terminar en una versión más simplificada donde solo vamos a colocar la región hidrofóbica con la hidrofílica esquemáticamente. Los principales fosfolípidos dentro de las membranas plasmáticas, como dijimos antes, van a variar con sus grupos de cabeza, los distintos grupos que se van a ir agregando a ese fosfato que está en el carbono 3. Vamos a tener la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina, la fosfatidilcolina y la esfingomielina. En el caso de las células eucariotas en general, van a contener mayormente 6 glicerol fosfolípidos, además de los 4 principales. También vamos a tener la cardiolipina y el fosfatidilinositol. En el caso de las vías biosintéticas de cada uno de ellos, van a tener puntos en común, van a seguir patrones dentro de los cuales todas las síntesis se van a basar en una molécula central, que va a ser el glicerol o la esfingosina.
Vamos a ver por separado estas dos vías de síntesis. Y vamos a hacer mayor hincapié en la del glicerol, ya que la que utiliza como molécula central la esfingosina es muy similar a la de los glicerofosfolípidos. Como dijimos antes, vamos a tener además la unión de ácidos grasos, en el caso de los ácidos grasos unidos al glicerol, vamos a tener dos, uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 2, y luego vamos a tener la adición del grupo hidrofílico a través de un enlace fosfodiéster en el grupo fosfato que va a estar unido al carbono 3 del glicerol. En algunos casos, además, esta vía biosintética puede continuar a través de la alteración o el intercambio de los grupos de cabeza que van a permitir llegar al fosfolípido final. Dentro de la célula se van a dar mayormente la síntesis de fosfolípidos en la membrana del retículo endoplásmico, en la parte del retículo endoplásmico liso, y luego vamos a tener, para algunos casos, sobre todo la modificación mediada por agregado de hidratos de carbono en el complejo de Golgi. La mitocondria, además, va a producir sus propios, algunos de sus fosfolípidos. En el caso de la síntesis de los glicerofosfolípidos, son muy similares los primeros pasos para a comparación de los triacilgliceroles. En el caso de las bacterias, van a utilizar principalmente este tipo de vía biosintética. En el caso de las células eucariotas, van a tener otras dos fuentes de vías biosintéticas. En cualquiera de los casos, lo que vamos a llegar es a un diacilglicerol activado. En el caso particular de la vía que está mejor descrita para bacterias, a partir del glicerol fosfato, se van a unir, como dijimos antes, los dos ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a depender de enzimas diferentes. Esas enzimas diferentes son las que no solamente van a reconocer el carbono 1 y el carbono 2, sino que además van a reconocer o van a agregar ácidos grasos saturados al carbono 1 e insaturados al carbono 2. Por lo tanto, son dos enzimas diferentes las que van a esterificar a el glicerol. Una vez que tenemos el ácido fosfatídico, ese ácido fosfatídico se va a activar a través de la unión con CTP. Ese CTP, como dijimos, se va a unir en el carbono 3. A partir de esa unión vamos a tener el CDP diacilglicerol activo y a partir de allí se va a comenzar la síntesis de los diferentes fosfolípidos, glicerofosfolípidos. Como decíamos antes, en el caso de eucariotas y procariotas, la vía del glicerol 3-fosfato es la principal para obtener el ácido fosfatídico, pero eucariotas también pueden hacerlo directamente desde diacilglicerol, que proviene de la reutilización de los de ácidos grasos, de los triacilglicéridos o de diacilglicéridos, que a través de la unión de un grupo fosfato donado por el ATP permite la obtención del ácido fosfatídico. También vamos a tener una ruta secundaria que es a partir de la dihidroxiacetona fosfato. En este caso, va esa dihidroxiacetona fosfato va a ser modificada primero con un ácido graso en el carbono 1, después una segunda acilación en el carbono 2, previo a una reducción a acilglicerol 3-fosfato. En cualquiera de las tres vías, nosotros vamos a obtener el ácido fosfatídico y a partir de él va a comenzar
la síntesis y el la obtención de los glicerofosfolípidos. Como decíamos al comienzo de la clase, en el caso de la cabeza polar de cada uno de estos glicerofosfolípidos, vamos a tener un enlace fosfodiéster entre el grupo fosfato y el grupo de cabeza. Se va a formar un éster con el ácido fosfórico una vez que se una en el grupo de cabeza. Para la síntesis de los fosfoglicéridos, lo primero que habíamos visto es que se unía con un nucleótido activado de CTP, la citidina trifosfato, y se iba a formar el CDP diacilglicerol. Una vez que nosotros tenemos ese CDP diacilglicerol, es la estrategia 1 que puede usar la célula. La estrategia 2 viene de la unión directamente del grupo de cabeza unido a la molécula de citidina. Es decir, primero se une el CTP y luego el grupo de cabeza, o bien se une directamente el CDP con el grupo de cabeza unido. En cualquiera de los casos, vamos a tener primero la liberación de la citidina monofosfato. Y en el caso de la unión, como dijimos, la segunda estrategia, el CDP ya estaba unido al grupo de cabeza. Ese diacilglicerol que nosotros habíamos obtenido previamente, ahora va a tener dos vías alternativas. Por un lado, va a tener un ataque nucleofílico a partir de la serina para formar la fosfatidilserina. Y por el otro lado, la vía alternativa puede ser el ataque nucleofílico a través del glicerol 3-fosfato para formar el fosfatidilglicerol. En cualquiera de los casos, lo que podemos ver es que los grupos de cabeza, como habíamos visto previamente, van a tener cargas, pueden tener cargas negativas, como en el fosfatidilglicerol, o pueden tener cargas negativas y positivas, como la fosfatidilserina. Esas cargas le van a dar las características particulares a cada uno de los grupos de cabeza, pero todos ellos van a ser grupos polares. A partir de la fosfatidilserina que nosotros habíamos obtenido en este primer paso, nosotros por descarboxilación podemos obtener la fosfatidiletanolamina. Esa descarboxilación es simplemente la pérdida de ese carboxilo que estaba antes en el unido al carbono alfa de la serina. Por otro lado, cuando se condensan dos moléculas de fosfatidilglicerol, se produce la cardiolipina. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, vamos a tener la salida de ese grupo fosfato como fosfato inorgánico y después la condensación de las dos moléculas de fosfatidilglicerol. ¿Qué es lo importante en esta reacción? Primero es la obtención de un lípido doble, como habíamos visto previamente en la estructura de la cardiolipina, donde ahora vamos a tener unidos a este fosfolípido 4 ácidos grasos en total. Eso es lo que le da las características tan importantes de la impenetrabilidad y que es parte fundamental de la membrana interna mitocondrial. Nuestro grupo de cabeza ahora va a ser más reducido y va a estar unido, como dijimos, a los dos grupos fosfatos, unidos a su vez a carbonos 3
de las moléculas de fosfatidilglicerol para darnos origen a este fosfolípido doble. En el caso de las células eucariotas, además, se puede dar directamente la síntesis de cardiolipina a partir de la condensación del CDP diacilglicerol, es decir, del sustrato inicial que nosotros teníamos para la biosíntesis de los demás fosfolípidos, directamente se pueden condensar entre ellos para formar la cardiolipina. Nosotros, una aclaración, hacemos siempre la distinción entre células eucariotas y procariotas y qué se obtiene en cada caso, sobre todo porque las células procariotas, como las bacterias, son un organismo bastante sencillo para estudiar, por lo tanto la mayoría de las vías biosintéticas comienzan a estudiarse primero en las bacterias, la mayor parte de la información proviene de las bacterias, y después se continúan esas investigaciones para dilucidar cómo funcionan las vías biosintéticas, tanto en células eucariotas, animales como vegetales. A nosotros en particular nos interesan más las eucariotas animales. Profe. Sí. Entonces, a la hora de tener que responder en estas cosas, en los exámenes, nosotros tenemos que hacer esa distinción, decir, bueno, en los procariotas se vio de esta manera, o se hizo así la vía, y después en los eucariotas de esta manera. Claro, en realidad lo que te tengo que aclarar yo en la pregunta, sí, es si lo que te estoy pidiendo es la formación de cardiolipina en eucariotas o en procariotas. Bien. Si yo te voy a dar un múltiple opción, donde te voy a dar cuál es el sustrato o cuáles son las moléculas que se tienen que condensar para dar origen a la cardiolipina, yo te tengo que aclarar si es en procariotas o en eucariotas. Bien, perfecto. Pero sí, en general, lo ideal es que conozcan la diferencia entre las dos. Si bien no hay muchas variaciones, sobre todo en estas vías biosintéticas que son bastante más sencillas que las que hemos estado viendo, las pocas excepciones que hay, es bueno que las conozcan. A partir del del diacilglicerol, también se obtiene el fosfatidilinositol. En este caso es inositol el que va a formar parte de ese grupo de cabeza. Los oxidrilos de ese inositol pueden a su vez ser esterificados con otros grupos fosfato y esos grupos fosfato van a ser catalizados, el agregado va a ser catalizado por quinasas específicas para obtener los derivados fosforilados del fosfatidilinositol. En el caso de la fosfatidiletanolamina, además, puede producirse a partir de ella la fosfatidilcolina, simplemente por la adición de grupos metilos, tres grupos metilos, que van a reemplazar a los hidrógenos que están en el nitrógeno terminal de esa fosfatidiletanolamina. El donador de esos grupos metilos, como siempre, es la S-adenosilmetionina. Y además puede haber diferentes formas de interconversión entre esos fosfolípidos. A partir de la fosfatidiletanolamina o de la fosfatidilcolina, también se puede obtener fosfatidilserina. En este caso, simplemente lo que hay es un intercambio del grupo de cabeza. A partir de la fosfatidiletanolamina, la serina ocupa el lugar de la etanolamina y es un reemplazo únicamente de ese grupo. Lo mismo sucede con la colina, que es desplazada por la serina. Estos cambios de grupo de cabeza se realizan o se producen en el retículo endoplásmico. Esa colina, a su vez, también puede ser reutilizada. La colina que se liberó en los
pasos previos cuando reemplazamos el grupo de cabeza, también puede ser reutilizada. Primero se va a convertir en fosfocolina y a partir de allí un diacilglicerol va a desplazar de la CDP colina para formar la fosfatidilcolina. Este proceso es un proceso de salvataje, de reutilización de esos fosfolípidos y que se observa también con la etanolamina. En ambos casos, esa colina o la etanolamina es activada previamente por fosforilación y después va a unirse y va a formar fosfolípidos a partir de ese reemplazo. Esos mismos fosfolípidos que estuvimos viendo eran todos formados a partir de del glicerol y de cadenas de ácidos grasos y de grupos de cabeza. Pero también vamos a tener fosfolípidos que van a provenir de la esfingosina, que van a ser los esfingolípidos. A partir de ellos, después vamos a tener modificaciones posteriores que van a permitir la obtención de los glicolípidos. Esos glicolípidos, como vamos a ver al final de la clase, vamos a tener los cerebrósidos y los gangliósidos. La diferencia principal entre ellos es el nivel de ramificación y la cantidad de moléculas de hidratos de carbono que tengan agregados a sus cadenas principales. Cuando nosotros analizamos cómo sucede en la célula esta síntesis, los fosfolípidos habíamos dicho inicialmente que se sintetizaban en el retículo endoplásmico liso, es decir, libre de ribosomas. Una vez que se han sintetizado, viajan a través de vesículas de transporte hacia el complejo de Golgi. En el complejo de Golgi van a ser modificados con agregados de hidratos de carbono y a partir de allí van a llegar a sus destinos finales. Algunos van a salir de la célula por exocitosis, otros van a llegar en vesículas de transporte hacia la membrana plasmática o van a ir a cada una de las organelas donde van a residir finalmente. En el caso de las esfingomielinas en particular, se van a obtener por adiciones de grupo fosforilo esterificado con colina procedente de la fosfatidilcolina. Como habíamos dicho, si en el lugar del grupo fosfato y la colina se produce una incorporación secuencial de monosacáridos, vamos a formar los glucoesfingolípidos, que vamos a ver a continuación, y esa incorporación de monosacáridos se van a dar a través de dadores activados. Esos dadores activados van a ser CTP o UTP, que van a activar a las moléculas de hidratos de carbono y que van a ser utilizados por las glucosiltransferasas. Esas glucosiltransferasas van a estar localizadas en el complejo de Golgi y van a producir tanto gangliosidos como cerebrósidos. En el caso de la ceramida, va a actuar como precursor para esfingomielina y para glucoesfingolípidos. Los esfingolípidos van a tener una síntesis que se puede dividir en cuatro etapas. En primer lugar, se va a sintetizar la esfingamina, que es una amina de 18 átomos de carbono, a partir del palmitoil-CoA, al cual se le va a incorporar la serina. Una vez que nosotros tenemos la esfingamina, se le va a agregar un ácido graso por unión amida para dar la N-acilefingamina. Después se van a desaturar la molécula de esfingamina para formar la N-acilefingosina, que es
la ceramida, y esa ceramida es la que va a dar origen a los glicosfingolípidos también. A partir, como dijimos recién, de esa ceramida, vamos a poder obtener la esfingomielina en función del agregado del grupo de cabeza, o a partir de las posteriores glucosilaciones a través de los dadores de glucosas, van a dar origen a los cerebrósidos y a los gangliósidos. Para los cerebrósidos, como habíamos dicho, las diferencias principales son que los hidratos de carbono que se unen, por un lado son sencillos, vamos a tener la glucosa o la galactosa, y además son solo cadenas muy cortas de estos hidratos de carbono. En general es uno o algunas moléculas más. Los dadores de glucosa van a ser UDP glucosa o UDP galactosa, que van a ser los que van a permitir esa síntesis de los cerebrósidos. Esos dadores de azúcares van a residir en el citosol de la célula. Para poder ingresar al complejo de Golgi van a necesitar de proteínas transportadoras específicas para cada uno de estos hidratos de carbono activados, que van a permitir el ingreso hacia el lumen del complejo de Golgi, donde van a ser agregados a las distintas moléculas de lípidos. En el caso de los gangliósidos, el oligosacárido ahora va a estar unido a la ceramida a partir de una glucosa. Como podemos ver, la cadena cambia en su composición. Vamos a tener, además de mayor cantidad de hidratos, de monómeros de hidratos de carbono, vamos a tener distinta complejidad. Ahora no solo vamos a tener la glucosa unida inicialmente, sino que vamos a tener ácidos siálicos, vamos a tener N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina. Van a ser todos azúcares más complejos los que se unan a la ceramida para formar los gangliósidos. Las funciones de los glicolípidos, como habíamos visto previamente, van a estar generalmente expuestos hacia el exterior celular en las membranas plasmáticas. A través de ellos van a actuar, por un lado, como protección para la membrana, pero por otro lado, al tener cargas, cada uno de estos azúcares y los grupos que van a tener esos azúcares le van a otorgar cargas, van a ser utilizados en la señalización. Hay algunas toxinas que lo van a utilizar como señal de unión para las membranas. Pero, como dijimos antes, lo más importante son los efectos eléctricos y la posibilidad de unión a cationes como el calcio y la función en el reconocimiento celular. Dentro de los glicolípidos, lo que vamos a ver dentro del complejo de Golgi es una síntesis secuencial, es decir, se van a ir agregando de a uno los distintos hidratos de carbono y a partir de ellos se van a ir produciendo los diferentes glicolípidos. Esos glicolípidos vamos a ver a continuación en un cuadro que tenemos muchas variaciones, pero cada uno de ellos tiene una identidad propia y esos productos intermediarios que tenemos también son utilizados por la célula, no es únicamente utilizado el producto final de la vía biosintética. En particular, el gangliósido GM1, como dijimos antes, es uno de los principales involucrados en la unión de las toxinas del cólera, que se van a unir a las membranas celulares por reconocimiento con esos hidratos de carbono. Otras toxinas como la botulínica también utilizan, en algunos casos y dependiendo de la necesidad de la misma toxina,
van a utilizar o gangliosidos o receptores de naturaleza proteica que están expuestos en la membrana. Como decíamos recién, la síntesis de todos los glicolípidos que se van a obtener dentro de la célula se va a dar en el complejo de Golgi. El complejo de Golgi tiene una orientación particular en el espacio, que si nos orientamos desde el retículo endoplásmico, vamos a poder reconocer las diferentes cisternas, donde vamos a tener la cara cis, la cara medial, la trans y el TGN o Trans Golgi Network, que es la parte donde salen o desde donde salen las vesículas de transporte que van a llegar a los distintos lugares de la célula. En este complejo de Golgi se da la síntesis de los glicosfingolípidos a partir de la acción de las glicolípido-glicosiltransferasas. Esas glicolípido-glicosiltransferasas están en las distintas caras enriquecidas, en las distintas cisternas del complejo de Golgi, en el orden en el que ellas actúan. Acá tenemos la galactosiltransferasa 1, que es la primera que actúa una vez que tenemos la glucosilceramida, y está enriquecida, es decir, que vamos a tener mayor cantidad en la cara cis del complejo de Golgi. Esto no quiere decir que esta enzima no esté presente en el resto del Golgi, sino que vamos a tener la mayor cantidad en la cara cis. ¿Qué es lo que permite esta ubicación secuencial de las enzimas? Que a medida que las vesículas de transporte interno que tiene el complejo de Golgi, las vesículas del tipo COP1, a medida que van avanzando a través del complejo de Golgi, van adquiriendo las moléculas de hidrato de carbono correspondientes al aumento de la complejidad de estos gangliosidos. Las enzimas, como dijimos, están ubicadas secuencialmente en el orden en el que actúan, y a partir de ellas vamos a tener toda la familia de los gangliosidos. Hay tres series de gangliosidos, y dentro de cada una de esas series de gangliosidos tenemos más de un tipo de gangliosidos en cada uno de ellos. Como dijimos antes también, para poder agregar estos gangliosidos, estos azúcares a la cadena de ceramida que está ingresando al complejo de Golgi, van a utilizar transportadores de azúcares, es decir, proteínas que están unidas a la membrana del complejo de Golgi y que son las encargadas de hacer ingresar desde el citosol los azúcares activados, generalmente por UDP, hacia el lumen del complejo de Golgi, donde se encuentran los sitios activos de las glicosiltransferasas. Un mecanismo similar se da en la glicosilación de proteínas, donde se lleva a cabo también en el complejo de Golgi, y los dadores de azúcares provienen desde el citosol. En el caso de las patologías asociadas a problemas en la síntesis de esfingolípidos, la mayoría se produce en los lisosomas se producen acumulaciones de esos esfingolípidos por problemas en su catabolismo. Las enzimas hidrolíticas que se encuentran en los lisosomas, que son las encargadas de degradar estos esfingolípidos, generalmente, o pueden estar presentes en las patologías asociadas a través de problemas genéticos. Cuando alguna de estas enzimas hidrolíticas falla, ya sea por pérdida de la función, pérdida del gen o disminución de la función, se comienzan a acumular los esfingolípidos y dan origen a diferentes enfermedades. Estas enfermedades asociadas al almacenamiento excesivo de los lípidos dan origen a enfermedades que la mayoría de los efectos se ven
en problemas neuronales. Las enfermedades de Tay-Sachs, de Niemann-Pick, son enfermedades donde hay una enzima que es la encargada de la degradación de estos esfingolípidos que está afectada y causa la acumulación de los esfingolípidos que no han sido propiamente degradados. A partir de eso tenemos una serie de enfermedades, como dijimos recién, cuyos efectos más importantes se ven a nivel neuronal. Para este tema, habíamos dicho que el Matthews es donde está mejor desarrollado. Pueden utilizar también fundamentos de bioquímica metabólica, que está con buenas explicaciones también y que está dentro de los libros que habíamos agregado.